Dale volumen.
Buenos días, me escuchan. Bendiciones para todos y todas. No escucho. Buenos días, por acá se escucha bien. Ah, Nicolás habla. Muchas gracias. Gusto. Muchas gracias. Buenos días, sí, bienvenidos. Bienvenidos todos. En 4 minutos estamos dando comienzo a la sesión. Muchas gracias. Dios le bendiga a Pablo y a todos el equipo. Igualmente. ¿Qué está Pablo? Débora, todos que veo, buenos días. Buenos días, buenos días. Sí, sí. Respétame los audífonos. No te acerques porque te van a oír. Ahí yo puedo hablar ahí también. Sí. ¿Me gusta? No. Me gusta. Audio, sí, me gusta. Puedo seguir pasando por los costados, pero igual es cuando la reunión que está adelante. Ahí está ese. Oxygen Stone. ¿Es el que estaba hablando? Vamos para adentro. Está cerrado el micrófono, ¿no? Bien. No, eso sí, no sé cómo. En la parte, en el ángulo inferior izquierdo van a encontrar un símbolo que parece un micrófono que dice silenciar. Si le hacen clic allí, va a poder silenciar el micrófono ustedes de modo de facilitar que el resto podamos oír bien las presentaciones. Gracias. Okay. Thank you.
Pena. Ay. Sí. Hola, buenos días. Buenos días. Muy buenos días, ya veo que estamos más. Es Teresa Narváez de Project Hub, buenos días. Mi querida doctora Olga Arroyo, gracias por la invitación y estamos aquí conectados y esperando. Buen día para todos.
todos, buenos días. ¿Me escuchan a mí? Sí, sí, se escucha bien. Se escucha bien. Excelente. Sí, excelente. Se escucha. Bienvenidos a todos y buenos días. Yo soy Deborah Horowitz. Trabajo con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. También soy miembro de la Alianza Neonatal Regional. Muchas gracias por participar en la discusión importante de hoy sobre los cuidados del recién nacido en épocas de la COVID-19. Nos alegra ver que tantos participantes de toda la región se han conectado con nosotros. El propósito de nuestro webinar es revisar la información que sabemos sobre el virus relacionada a las mujeres embarazadas y los neonatos y facilitar una discusión abierta con ustedes para darles una oportunidad de compartir sus preguntas, preocupaciones primarias y experiencias hasta la fecha. La pandemia de la COVID-19 ha exacerbado las desigualdades existentes. Hoy los sistemas de salud en los países de América Latina y el Caribe se enfrentan a dos grandes desafíos en paralelo: prevenir y mitigar el efecto de la COVID-19 entre los grupos más vulnerables, y al mismo tiempo cubrir y preservar la continuidad de los servicios de salud esenciales, siempre con un enfoque en los segmentos de población en condiciones de vulnerabilidad. Ya estamos viendo datos preocupantes de diferentes regiones en el mundo, sugiriendo que la población está reduciendo la utilización de intervenciones esenciales, como nacimientos en hospitales. Es un gran desafío con consecuencias potenciales graves. Muchísimas gracias de nuevo. Ahora paso el micrófono a Dr. Pablo Durán de la OMS. Muchas gracias. Muchas gracias, Débora, y buenos días, colegas de la región. Para dar comienzo entonces a esta sesión. ¿Pueden apagar sus micrófonos? En primer lugar, volvemos a reclamar la importancia de silenciar los micrófonos de modo que podamos oírnos, tanto en las presentaciones como en las preguntas. Va a haber una sesión de preguntas y respuestas luego de las dos presentaciones, de modo que si quieren ir pensando sus preguntas y en la medida que se van haciendo las presentaciones, escribirlas en el chat, va a facilitar el proceso. La idea es que tengamos entonces dos presentaciones, una a la cual me voy a abocar en los próximos minutos, es a valorar el impacto perinatal a la luz de la evidencia del COVID-19, y luego el colega Ralph Midi de UNICEF va a abordar el tema de preguntas frecuentes sobre el sistema natal y del niño y la COVID-19 para luego tener la sesión de preguntas y respuestas. Asesor regional en salud perinatal de la OPS-OMS y desde OPS representando a la OPS en la Alianza Neonatal para América Latina y el país. La doctora Susana Cerrulla, directora del CLAP y también participante desde OPS en la Alianza Neonatal. Hay algún micrófono abierto. Pero bueno, la idea entonces es compartir con ustedes los aspectos que hoy conocemos en torno a... Alguien tiene su micrófono abierto. ¿Verdad? Yo le he hecho el azul, creo que está. Y el host no puede apagar los micrófonos. No.
Me voy a ir. Problemas fundamentales. Ventilador. ¿Puedo oír? Decía que cuatro problemas o preguntas fundamentales han guiado desde el nivel internacional, desde la Organización Mundial de la Salud y los distintos actores acerca de cuáles son los aspectos centrales que nos deben preocupar y sobre los cuales dar respuesta en torno al recién nacido. La primera pregunta fundamental ha sido si existe riesgo de transmisión vertical de la infección de la madre a los recién nacidos. En segundo lugar, cómo abordar aspectos importantes e intervenciones importantes que, como ha mencionado Débora, son intervenciones que contribuyen a mejorar la salud y reducir las desigualdades, como son el apego precoz y la ligadura oportuna del cordón umbilical. Los aspectos vinculados a la promoción o no de la lactancia materna y finalmente los aspectos vinculados al egreso del recién nacido e intervenciones vinculadas al seguimiento. En primer lugar, la primera respuesta hoy a la luz de la evidencia disponible es que no hay evidencia que sustente la presencia de transmisión vertical de la infección de mujeres gestantes al recién nacido. Ello entonces nos lleva a plantear como primera recomendación que es importante brindar una atención interdisciplinaria con los equipos técnicos ante la posibilidad de presencia de complicaciones que puedan requerir intervención específica, esto es obstetras, perinatólogos, infectólogos, personal de laboratorio, cuidados intensivos, pero en el marco de, y por supuesto, contando con equipamiento específico, personal adecuadamente capacitado para la implementación de medidas inmediatas de reanimación o de apoyo vital al recién nacido, y por supuesto, adhiriendo a medidas de prevención y control de infecciones. Ya te lo digo. Medidas generales. Sí. Maritza Roldán, por favor, si puedes apagar el micrófono. Gracias. Medidas generales tendientes a prevenir la infección de la madre al recién nacido, en el caso de que la madre esté infectada, pero fundamentalmente por vía respiratoria y no por vía del nacimiento. Y por otro lado, proteger al equipo de salud que también puede estar expuesto a adquirir la infección a partir de una madre infectada. Pero, volvemos a resaltar, no hay evidencia por la información publicada disponible de transmisión intraútero o en el momento del nacimiento de la madre al recién nacido. La evidencia hoy disponible nos muestra, y esto es los resultados de una revisión que hemos realizado con todas las publicaciones hasta el momento disponible, se trata de 20 publicaciones que reúnen evidencia de más de 200 recién nacidos, en su gran mayoría son de China, pero también hay reportes de Australia y España, en donde de esta serie, 13 recién nacidos han resultado positivo por PCR para SARS-CoV-2, o sea que eran recién nacidos con la infección, pero que esa infección se confirmó entre 36 horas después del nacimiento y 17 días después del nacimiento. En tres de estos casos, en realidad eran rehospitalizaciones, o sea, niños que nacieron, se fueron a su domicilio y aparentemente adquirieron la infección en el domicilio y fueron reingresados, y un caso que luego se reportó como falso negativo. Con lo cual, la evidencia y los autores que reportan estos casos sostienen que
no hay evidencia para reconocer la presencia de transmisión vertical. Dos reportes con resultados poco consistentes hablan de resultados positivos en IgM y IgG. En el caso de IgG, se asume que son anticuerpos maternos transmitidos de la madre al recién nacido, pero que no hablan de infección en el recién nacido, fundamentalmente porque estos recién nacidos, 6 de una publicación y 1 en otra, los 7 presentaban resultados negativos de PCR. En todos los casos reportados, en gran mayoría de los casos reportados, no en todos, se ha implementado aislamiento y en muchos de ellos separación de la madre y el recién nacido. Se han recomendado restricciones para el amamantamiento de estos recién nacidos. En algunos casos, particularmente un caso en Australia, aun cuando la madre era positiva, se brindaron todas las medidas de seguridad, el recién nacido fue amamantado y egresó de la institución y se siguió a ese recién nacido y en ningún momento se positivizó, aún manteniendo la lactancia materna. Los cuadros clínicos de aquellos recién nacidos que fueron reportados como positivos fueron cuadros clínicos leves y moderados, en algunos casos junto con condiciones de prematuridad u otras condiciones clínicas del recién nacido, pero en ningún caso hubo casos graves, y con un promedio de estancia variable, pero que varió entre los 7 y los 21 días de hospitalización, y en ningún caso hubo resultados adversos en estos recién nacidos. Con respecto entonces decíamos que con respecto a la transmisión vertical no hay evidencia de que exista. Con respecto al apego precoz y la ligadura oportuna del cordón umbilical, no hay motivos para no realizarlos. La evidencia hoy no nos indica que debemos restringir la ligadura oportuna o la alimentación por lactancia materna, y esto puede ser lactancia materna directa, como vamos a ver ahora, o por extracción de leche de la madre y la provisión luego, o mediante el uso de leche de bancos. Y fundamentalmente no hay motivo para no realizar la ligadura oportuna del cordón umbilical, en el caso que las condiciones clínicas del recién nacido lo permitan. El criterio es el mismo que previo a la pandemia, cuando el estado clínico del recién nacido no lo permita, se puede proceder a la ligadura inmediata. Con respecto entonces, decíamos, a la lactancia materna, la recomendación es que toda mujer embarazada y puérpera, aún con infección por COVID-19, reciba la información y el asesoramiento para brindar la alimentación y el cuidado seguro, y en esto la promoción de la lactancia materna no está contraindicada, adhiriendo a las medidas de prevención de la transmisión por vía aérea. No se han reportado casos en donde se analizó la leche materna en el cual se identificara por PCR virus en la leche materna. Entonces, el sostenimiento de la lactancia materna es esencial, pero también es esencial recordar el fortalecimiento a la adherencia de las medidas de higiene respiratoria durante el momento del amamantamiento, el uso de mascarilla y de protección en la madre, el lavado adecuado de manos antes y después de tocar al bebé, y la limpieza y desinfección de todas las superficies y de los utensilios en el caso de que se utilice leche de banco o leche extraída de la madre. Fortalecer el apoyo entonces para brindar la lactancia materna y las alternativas en el caso de que la lactancia materna directa no sea posible. Y por último, y con esto ya termino, entonces es importante reforzar, sobre todo en el momento del egreso hospitalario, que en el caso de los recién nacidos positivos se espera que tengan 2 muestras negativas con diferencia de 24 horas para poder egresar del establecimiento. Valorar las condiciones de riesgo y brindar la atención de acuerdo al estado del recién nacido. Por supuesto que recién nacidos prematuros o con alguna morbilidad, es importante asegurar el seguimiento luego del egreso, sobre todo en un contexto en donde la circulación en las ciudades o el acceso a los servicios de salud pueda estar limitado, pero en esto que no signifique este contexto,
riesgos adicionales para los recién nacidos. Entonces, adecuar la respuesta en el marco de una red de atención, promoviendo el cuidado integral y sin dejar de observar medidas centrales, y en este caso, la promoción de la lactancia materna, los controles en salud, particularmente de los niños en riesgo, y la inmunización son fundamentales. Y finalmente, brindar información clara a las madres y a la familia en términos de signos de alarma y lineamientos para facilitar la consulta, para que esta situación no signifique morbilidad agregada por limitación en el acceso al cuidado de la salud. Con esto entonces termino la presentación y damos espacio a la siguiente. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Yo soy Dr. Ralph Midi de la Oficina Regional de UNICEF para Latinoamérica y el Caribe. Bueno, pienso que Pablo ha dicho muchas cosas sobre lo que yo iba a hablar, pero mi presentación será mucho la más retomando, pero de una manera de pregunta y respuesta de lo que Pablo acabó de decir y cómo hacer un resumen de todo lo que Pablo acabó de decir. Otro, adelante. Adelante. Bueno, para resumir, esas son las acciones y las recomendaciones que hemos tenido en el trabajo conjunto de la OMS y de UNICEF. La primera es que tenemos que saber, estamos preguntando si uno debería hacer la prueba de COVID-19 a las mujeres embarazadas. Bueno, la respuesta es que como hay un riesgo y también como hay personal que pueden transmitir el virus sin síntomas, la ideal sería de hacer la prueba. Pero como estamos en un contexto donde hay limitaciones para hacer las pruebas, entonces la recomendación será cuando hay una persona que tiene algunos síntomas, la recomendación sería de hacer la prueba. Esto para proteger también el personal de salud que está dando servicio a la mujer, también para recomendación durante el parto y después del parto y al nuevo reciente nacido. Sí. Otra pregunta. ¿Están las mujeres embarazadas en mayor riesgo de contraer el COVID-19? Lo que sabemos ahora es que no hay evidencia de que tengan un mayor riesgo de contraer el COVID y de presentar un riesgo mayor de complicación en la población general. Entonces, eso es muy importante. Una mujer embarazada no está a más riesgo que otra persona en la población. Entonces, la actitud es igual para todos. La mujer con COVID-19 positiva puede transmitir el virus del feto al recién nacido. Pienso que Pablo habló mucho de eso. Todavía no tenemos evidencia para decir que hay una transmisión vertical. Parece que la transmisión es posible, pero no tenemos suficiente evidencia ahora para confirmar eso y saber cómo esto se está pasando. Segundo. Bueno. Sobre la lactancia materna, yo sé que hay muchas preguntas sobre este asunto, si lo debería hacer o si lo debería no hacer. Pablo también habló de eso. Por ahora, la recomendación es que se puede dar la lactancia materna, pero tomando en cuenta todas las recomendaciones que estamos haciendo. Que si lo hace, que tiene que tener la máscara y también todas las otras medidas y
Pablo ha presentado las otras opciones también que se pueden hacer en este caso. Practicar el mantenimiento, lavarse las manos y limpiar y desinfectar rutinamente del cuarto que haya tocado o manipulado. ¿Otro? Bueno, tenemos algunas preguntas o, digamos, preocupación que está muy importante para nosotros y queremos compartir con ustedes. Lo más importante para nosotros sería, que estamos también aconsejados, es que cómo se puede mantener un mínimo de servicio básico en este contexto de COVID. ¿No se escucha? ¿Mejor ahora? Sí, escuchamos. Ah, ok, gracias. Bueno, estamos muy preocupados de lo que se puede hacer cada uno respectivo sobre la prevención y el control de la infección. Y eso es una discusión que puede tener lugar en los países con los ministerios de salud, con los socios. No hay una recomendación directa que se puede aplicar a todo. Es algo que se puede discutir dentro de los países con las autoridades y ver cuál es la mejor estrategia que se puede aplicar en este momento. Es igual también para la comunidad y la familia. Son cosas que se puede discutir dentro del país y ver si se puede mantener los servicios de salud comunitaria de puerta a puerta y mientras respetando la distancia social. Igual por los servicios de salud, si ahora en este contexto vamos a proceder por citas o también con la distancia, son cosas que se debería discutir dentro del país. Pero muy importante es de monitorear el impacto directo del COVID y, por ejemplo, saber cómo se puede planificar lo que vamos a hacer después del COVID. Un servicio, por ejemplo, como la vacunación. Es importante de monitorear los nuevos nacidos, también los niños que han perdido, la edad para la vacunación y ver cómo podemos capturar a este grupo de niños después del COVID. Entonces, tenemos que ser muy diligentes en monitoreando la situación. Último. Bueno. Al nombre de la Alencia, yo quisiera agradecer a todos ustedes que han participado. Y ahora estamos abiertos para las preguntas. Gracias. Hola, ¿puedo hacer una pregunta de Misiones, Argentina? Por favor, vamos a escuchar la pregunta del compañero de Misiones. ¿Quién está hablando? No escucho nada. Soy Berta. Estamos pasando a la sesión de preguntas y respuestas. ¿Me escuchan? Hola. 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 La gente que no está hablando, por favor, si pueden cerrar sus micrófonos. Hola. ¿Puedo preguntar? Sí, por favor, adelante. Bueno, acá en Argentina, en algunos sectores se está inventando un método de desinfección con las mismas máquinas que se hacen el tratamiento de la luminoterapia, desinfectan el ambiente. ¿Existe alguna evidencia de que si esos focos sirven para la desinfección? ¿Se entendió? Sí,
Por favor, apaguen los micrófonos. Pablo, ¿puedes tú responder? Sí, gracias, Berta. Sí, gracias por la pregunta, se oyó bien. En realidad, como la evidencia muestra, el riesgo de infección es fundamentalmente por contacto estrecho y cercano. La desinfección del ambiente es importante, sobre todo de las superficies y del contacto físico de la mano y esta llevada a las mucosas. Entonces, si bien la desinfección de los ambientes puede ser importante, no exime de la protección del uso de mascarillas del tipo que sea según la función que cumpla cada uno en el equipo de salud y la proximidad o no con el contacto directo con las gotas de la persona infectada o potencialmente infectada o de las superficies que han estado en contacto con ellos. De modo que, de nuevo, enfatizamos lo que se plantea en todos lados, que es la protección respiratoria y la higiene de manos y todo el cuidado respiratorio es fundamental para prevenir el contagio y si nos restringimos ahora a lo que estamos hablando del recién nacido, ya sea desde el nacimiento y hasta su egreso, es fundamental en los establecimientos de salud que se cuiden estos procedimientos. No ahondamos mucho en la presentación, pero en lo que hace al recién nacido positivo, la circulación dentro del establecimiento, y es como se ha procedido en los países que lo han reportado, es la circulación del recién nacido en incubadora, de modo de no de prevenir la transmisión a partir del recién nacido, y por supuesto la protección de todo el personal, pero por nuestra parte no creemos que el aislamiento de la madre del recién nacido contribuya a prevenir la infección, pero sí manteniendo las medidas de prevención, sostener el contacto de la madre. ¿Puedo preguntar? Buenos días, ¿puedo hacer una pregunta? Daniel Frade de Guatemala. Nosotros estamos trabajando con material de difusión con UNICEF. Aló, adelante, buen día. Adelante, Daniel, adelante. Buenos días, un saludo para todos, especialmente para Pablo, un abrazo. Una pregunta, en el tema de la atención inmediata, estoy hablando del MATEP durante la atención inmediata del parto. Una de las recomendaciones que siempre hacemos en Guatemala, aparte de los tres pasos del MATEP, es el contacto directo piel con piel de la madre y el recién nacido. Sobre todo en los servicios de salud rurales de Guatemala, que es donde más se aplica. La pregunta es, ¿se puede seguir aconsejando en caso de una madre COVID positiva o sospechosa de COVID en el momento del nacimiento inmediato, el contacto piel con piel? Se ha perdido. No, yo lo he oído. Hay una bocina de fondo, pero Daniel, un gusto escucharte. Ese punto cabe para todas las recomendaciones, ¿no? Podemos dividir en tres grupos. Esta situación lleve a que por temor o por prevención se pierdan. Entonces, en todo niño nacido de madre sin confirmación de infección, no hay impedimento para hacer. Por favor, cierren los micrófonos. No hay impedimento para poder escuchar todo lo que sabemos. Un hijo de madres positivas, sospecha confirmación, y ahí voy específicamente a tu pregunta, Daniel. En la medida que la higiene
y que la protección respiratoria y la madre tenga una mascarilla que proteja la eliminación para vehiculizar el virus, no hay inconveniente en que se haga el contacto. Ahora, esto no es desde el nivel de esto que estamos hablando a la realidad concreta en cada país y en cada servicio. Entonces, esa adecuación después es necesario que se adopte de acuerdo a los recursos, de acuerdo al espacio físico, de acuerdo a la condición concreta de cada uno. Pero, digo, desde la evidencia no hay impedimento en la medida que se puedan asegurar todas las medidas de prevención. Voy a un caso paradigmático, esto es un caso reportado en Australia, madre y padre positivos, nace un bebé negativo, el bebé o la familia se le promueve a que hagan el contacto piel a piel, la lactancia materna, ese niño egresa a su casa, recibe visitas, pongo el contexto, esto es Australia, entonces no es la misma realidad que en nuestros servicios, pero este bebé egresa a su casa, recibe visitas domiciliarias, sostiene la lactancia materna, aún viviendo con sus dos padres positivos para COVID, y transcurre, los padres se curan y el bebé sigue amamantando sin problema y sin positividad. Entonces, creo que este punto es necesario ser adecuado a la realidad y los recursos en cada establecimiento y en cada lugar. Cambio. Han hecho preguntas a través del chat. Quisiera, antes de que dar la palabra a las personas que están pidiendo, si pueden contestar. Una de ellas es referida a inmunizaciones. Es decir, si tenemos una madre positiva o un recién nacido con sospecha, hay que diferir la vacuna de la BCG. Y con respecto a la lactancia, si la mujer debe tener barbijo en el momento del amamantamiento, ¿y qué pasa si no hay barbijos disponibles? La otra pregunta es referida a la máscara facial. ¿Qué piensa de la máscara facial para el recién nacido? Y la última pregunta del chat es, si la madre es positiva, ¿cuándo se hace el análisis para el recién nacido? ¿Se escuchó, Pablo? Sí, Berta, gracias. No sé, Ralph, si quieres responder alguna y yo luego respondo, como tú prefieras. Bueno, inicio con la respuesta. A ver si me acuerdo de todas. Con respecto a la máscara facial en el recién nacido, la máscara facial sabemos que tiene como principal finalidad evitar la diseminación más que prevenir la adquisición. Entonces, en el recién nacido, realmente por la disponibilidad, por la vulnerabilidad del recién nacido, como dije antes, si hace falta evitar que el recién nacido transmita el virus, es la incubadora el ámbito más adecuado, pero no una máscara facial que puede significar otros riesgos. Sí es importante la máscara facial en la madre en el momento del amamantamiento, nuevamente porque hoy la vía de contagio, sabemos, es a través del contacto con las gotas emitidas por una madre infectada o una persona infectada, o el contacto con superficies infectadas, luego el contacto con las mucosas. Entonces, en cuanto al recién nacido, no creo conveniente ni recomendable el uso de máscara, y sí, si el bebé es positivo, aislarlo o mantenerlo en la cama. Con respecto a cuándo hacer la prueba, como la PCR, que es la forma que confirma la infección, mide la presencia viral, esto puede ser luego del nacimiento del recién nacido sin ningún problema. Los reportes muestran testeos de recién nacido desde 12 horas luego del nacimiento, y por supuesto que es importante también, cuando sea posible, el testeo de líquido amniótico, de sangre de cordón, y de sangre materna, y por supuesto de leche materna. Esto
a los fines de generar más evidencia. Con respecto a la vacunación, como decía, en el caso de recién nacido positivo, lo que se recomienda es esperar a la negatividad y luego de 14 días administrar la vacuna. Estamos discutiendo, hoy tuvimos una discusión con los colegas de inmunizaciones de OPS y estamos discutiendo ese, cuál sería la conducta a seguir en el caso de una madre positiva y recién nacido negativo. Todavía no ha surgido esa recomendación, creemos que en los próximos días va a haber una recomendación al respecto, pero recién nacidos hijos de madre que no han sido diagnosticadas como COVID-19, se puede proceder a la inmunización, y en el resto, en principio, esperar 14 días a la negatividad para proceder con la vacuna. No sé si me quedó algo sin responder. Vi una pregunta de Gabriela Bauer en el chat, pero se me pasó rápido y ahora no puedo encontrarla. Creo que se refería más a la infección. No sé, Gabriela, si querés hacerla. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muy buenas estas oportunidades. Siempre aportando y bueno, muchas gracias, Pablo, un saludo especial a la audiencia. Acá desde el Ministerio de Salud, en la Dirección de Salud Perinatal y Niñez, hemos hace una semana modificado las recomendaciones iniciales que van muy en línea con lo que nos han compartido. Por ahí ampliando algunos aspectos, en principio no acordamos en recomendar PCR para el recién nacido asintomático, por el tema de lo que significa en inversión de insumos de protección para la toma, y sí un seguimiento de los síntomas y clínico, pero no indicamos PCR en un recién nacido de madre COVID positiva. Eso como diferencia grande de lo que del resto de las líneas. Las demás líneas van en curso, sí reforzamos mucho el tema de darle información y participación en la toma de decisión a la madre y a la familia. Por ahí lo pusimos como un componente fuerte dentro de los posibles escenarios que pueden producirse. Una pregunta que por ahí se aleja un poquito del tema era, tiene que ver más con el comienzo del embarazo, en el primer trimestre. No sé si es válido plantearla acá, pero nosotros tenemos un programa de reproducción asistida que está formulando muchas preguntas en este momento y aún no pensando solamente en aquellos que estarían esperando sus tratamientos de reproducción asistida, sino en cualquier persona que nos pregunte si sería aconsejable o no programar un embarazo en la pandemia, si tenemos alguna respuesta para eso pensada o algún escenario. Pablo, Ralph, no sé quién quiere responder. También hay otra pregunta en el chat acerca de telemedicina y cómo podríamos usar la telemedicina para el control prenatal de la madre gestante o el recién nacido. Y después le daremos la palabra a Mario Izquierdo, del Ministerio de Salud del MINSA de Perú. Está la pregunta de Gabriela, más la pregunta de Telina que nos han hecho, y después le cederemos la palabra a Mario. Sí, gracias, Berta. Gracias, Gabriela, por la pregunta. Con respecto al PCR, absolutamente de acuerdo. Por eso decía que muchas de las medidas deben adecuarse a la disponibilidad de recursos y claramente el uso de o la determinación con PCR en un recién nacido que no lo justifique porque no presenta sintomatología en contextos como son el actual, en donde la disponibilidad de recursos no es absolutamente amplia, es muy razonable no realizar. O sea, no tiene sentido hacer una prueba universal a todo recién nacido o a un recién nacido que no presenta sintomatología. Así que en ese sentido, totalmente de acuerdo. Con respecto al tema de fertilización asistida, si bien no es
mi tema directo, y no sé si alguno de los compañeros de CLAP, si están conectados, quiere tomar la palabra. Hola, Rodolfo. Pero creo que es una excelente pregunta y debemos preguntar y discutir planificación familiar en ese contexto también. Adelante, Rodolfo. Muchas gracias, Susan. Bueno, quiero presentarme, soy Rodolfo Gómez Ponce de León, soy el asesor regional de salud reproductiva de la OPS con sede en el CLAP. Respondiendo a la pregunta sobre la primer trimestre del embarazo, hemos revisado toda la serie de casos que han documentado la infección en el primer trimestre. Y las primeras series grandes que son muy pocas pacientes documentadas, pero que están realizadas en China, estas mujeres todas interrumpieron el embarazo por cuestiones, digamos, de precaución. En China el aborto es legal, por lo tanto no tenemos todavía suficiente información para saber cuál es el efecto que tiene la enfermedad materna en el primer trimestre del embarazo. Para eso, y siendo muy honestos, no tenemos respuesta. O sea que la pregunta esta, si hay algún efecto en el primer trimestre, la respuesta clara es no sabemos. Posiblemente con las publicaciones subsiguientes, y estamos muy atentos a la búsqueda de esa información. Cambio. Muchas gracias. Es muy necesaria en este momento para nosotros, así que estaremos atentos. Por favor, Ralph, no sé si quieres contestar la pregunta sobre telemedicina. Ralph. Bueno, hola. Sí, voy a tratar, pero yo no sé si hay otra colega que conocen mejor que yo. Bueno, durante este momento de COVID hay muchos países que lo están promoviendo, pero es algo que se hace de una manera, digamos, por la cosa de la distancia, pero también que está acompañado de una cita con la, después de la, del diálogo, de la conversación de la paciente al doctor. No es que se va a evitar completamente la consulta, pero es como para iniciar un diálogo, una discusión entre el doctor y la paciente. Pero luego siempre depende del contexto, de la condición, se trata de tener una cita. Cambio. Gracias, Ralph. Mario, yo no sé si quieres hacer tu pregunta ahora. Mario Izquierdo. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos, Mario. Adelante. Sí, ¿qué tal? Un saludo desde el Perú, un saludo al doctor Pablo Durán y gracias, la verdad, por esta brillante exposición que nos permite justamente también esclarecer algunos aspectos que todavía los países venimos afrontando con respecto al desafío de la atención materna y neonatal. De manera puntual hago la pregunta. Sabemos que este virus es altamente contagioso y el riesgo de contaminarse el recién nacido va a ser alto si la madre pues no tiene las medidas higiénico-sanitarias correspondientes, como el uso de la mascarilla, el lavado de las manos y estos aspectos. ¿De qué manera podemos nosotros fortalecer la consejería, el tema con el personal de salud, que es quien en realidad tiene más el temor de contagiarse ellos que el riesgo del contagio hacia el bebé, teniendo en cuenta que hasta ahora todos los reportes que conocemos de los recién nacidos, en muy, muy pocos casos han habido pues complicaciones importantes en el recién nacido? Entonces lo que nosotros quisiéramos es un poco que nos ayudaran con algunas orientaciones que puedan servir para que el personal no interrumpa la lactancia, que es tan importante, que en este momento en donde aquí en el país también están parcialmente suspendidas algunas actividades de vacunación incluso, termina esta siendo la principal protección para el niño. Gracias.
Pablo, Ralph, ¿quién sí. quiere contestar? Bueno, yo voy a tratar, si yo falto algo, Pablo puede comprender. Pero como lo hemos decía antes, es que no hay una fórmula, como se dice, estándar para todo el mundo o por cada país. Yo pienso que es algo que los países tienen que discutir dentro de ellos y ver de manera lo que es factible y también con mucha innovación lo que se puede hacer. Para la información, estamos promoviendo mucho la comunicación para informar a la gente. Cualquier, como se dice, canal de información donde se puede acercar al personal de salud, a la comunidad, lo estamos privilegiando para dar la información y proteger a la gente. Pero para los servicios, lo más importante es detener, porque cada país tiene su contexto. Entonces, no puede tener una fórmula estándar para todo el mundo. Tienes que revisar lo que es factible en los países para mantener, como el, para mantener un mínimo de servicios abiertos para la población. Y también quizás hacer prioridades, depende de la ciudad, del sitio, de la vulnerabilidad de la población. Entonces, todos estos factores tienen que de tomar en cuenta. Cambio. Sí, si me permiten, agrego un comentario que me parece excelente, doctor Izquierdo, la pregunta, porque justamente tal vez sea uno de los puntos más desafiantes en este momento, ¿no? Porque es una situación en donde podemos decir que esto, bueno, es por vasos comunicantes que todos se vinculan con todos. Ahora, si hay alguien en este contexto de pandemia que sabemos que absolutamente, por lo menos hasta la evidencia que hoy contamos, no estuvo expuesto a la infección, es el recién nacido en el momento que sale del útero materno, porque hasta el momento no hay evidencia que hable de presencia viral en el líquido amniótico, en la placenta del lado fetal, etc. Con lo cual, dicho de alguna manera, el que menos riesgo genera para el resto es el recién nacido. Entonces, el equipo de salud no va a estar expuesto a la infección, dicho entre comillas, por culpa del recién nacido. Pero sí, porque el personal de enfermería o el personal médico atiende en ese hospital, pero atiende después en una clínica privada, etc., más vive en un contexto que puede estar expuesto a la infección, es importante llevar ese mensaje, que por un lado es fundamental que guarden todas las medidas de prevención. No toques con ese dedo la computadora. Que guarden todas las medidas de prevención para no adquirir la infección, pero que no va a ser necesariamente del recién nacido quien puede infectarse, pero sí puede dar la infección al recién nacido. Y sí puede, en el caso de atender a la madre con la infección. Entonces, por un lado es reforzar las medidas de prevención y control en todo el equipo de salud, en primer lugar. En segundo lugar, en aquellas prácticas en donde la distancia física no sea posible evitar, hay procedimientos. En el contexto del nacimiento hay posibilidad de cierta cercanía física, entonces identificar esos momentos donde el riesgo puede ser mayor, disponer en la medida de lo posible los medios para la protección de todo el personal de salud y sobre todo llevar tranquilidad, que no es la atención del recién nacido la que puede generar el riesgo de infección al equipo de salud, pero sí el equipo de salud llevar la infección al recién nacido. Cambio. Están haciendo varias preguntas respecto a las inmunizaciones. Pablo, tú has respondido con respecto a la BCG, pero no sé si puedes volver a insistir en la respuesta. BCG, hepatitis y pali... A ver, voy a tratar de fijarme.
Sí, exacto. Exacto. Si pudieras responder. Y también hay personas que acaban de entrar al webinar y quisieran que refuerces el mensaje con respecto a el corte tardío del cordón. Bueno, a ver, tres mensajes. Con respecto a la inmunización, lo mismo que hepatitis B cabe para BCG o viceversa, no me acuerdo de cuál venía la pregunta. La conducta, de nuevo, la recomendación es balancear riesgos versus beneficios. Pensar que vamos a estar dando el egreso a un recién nacido, que va a ir a un contexto, sobre todo en contextos en donde el riesgo epidemiológico de adquirir particularmente tuberculosis es importante, entonces medir qué es más riesgo-beneficio, ¿no? Si dar de alta ese recién nacido, si vacunar, que va a ir a un contexto en donde el riesgo de infección es muy alto. Entonces, hoy la recomendación es, en los hijos de madre negativa, no hay ningún inconveniente, se puede vacunar. Recién nacido, hijo de madre positiva, esperar 14 días luego de la negatividad para inmunizar con BCG y hepatitis B, pero asegurar los mecanismos para que esos niños, sobre todo aquellos que son, sean vacunados, y esperamos tener una respuesta en el menor tiempo posible acerca de cuál sería la conducta del recién nacido, sanos, vivos, hijos de madre positiva. Eso se está tratando de discutir. Palivizumab es una cosa totalmente diferente porque es una población muy específica, con ciertos riesgos, entonces ahí va a ser muy bajo el número y ahí va a haber que valorarlo particularmente en cada caso. No sé, Gabriela, porque sé que en Argentina, viendo que se está administrando, si en ese sentido ustedes en las normas nacionales de Argentina hicieron alguna salvedad con respecto al palivizumab. Y termino la respuesta, a ver si Gabriel tiene algún comentario. Con respecto a la ligadura del cordón umbilical, lo que decíamos es que como la evidencia hoy no ha demostrado presencia viral en el líquido amniótico, no hay riesgo, si no hay riesgo clínico por el APGAR y por el estado de ese recién nacido, de que se haga la ligadura oportuna, o sea, que se demore la ligadura, se puede hacer. No es el COVID algo que determine cuándo hacer la ligadura del cordón umbilical, sino el estado clínico del recién nacido. Con lo cual, por COVID, no hay indicación de no hacer la ligadura oportuna del cordón umbilical. Cambio. Bueno, gracias a todos y a todas. Yo creo que vamos a tener otros espacios para seguir este análisis y yo creo que una de las cosas importantes es que estamos aprendiendo y poco a poco vamos a ir mandándole toda la información que se puede a nombre de la Alianza Neonatal. Ralph y Pablo y Débora, por favor, si quieren algunas palabras de cierre. Esta, si me permites, soy Susana, la directora del CLAP. No sé si puedo hablar ahora. Sí, Susana, con mucho gusto. Muchas gracias, Ralph. Muchas gracias a todos, en la verdad, por la organización de esta reunión, por las presentaciones, por la coordinación de Débora y Berta. Yo lo que quería era muy sencillo, era ofrecer que los espacios y los documentos que tenemos y que reafirman casi todas las afirmaciones, la presentación de Pablo. Nosotros creo que ustedes van a disponibilizar un espacio para las presentaciones. Nosotros tenemos otras presentaciones, otros documentos
y acabo de ver que hay una pregunta sobre una ficha, un formulario, un récord estándar para niños recién nacidos positivos. Entonces, sobre eso quería que Pablo hablara ahora. Y solo para decirle eso, y seguimos, podemos enviar esa información a todos los participantes, podemos disponibilizar en algún lado. Queremos para que la gente que no escuchó, no entró al momento, sepa, por ejemplo, los temas de inmunización, de ligadura del cordón, de las otras cosas. Muchas gracias a ustedes y felicitaciones por la de un gran número de participantes. Me parece que es un trabajo fundamental que están haciendo ustedes con la diseminación de las informaciones en esa pandemia para protección de los recién nacidos y niños. Cambio. No puedo abrir el micrófono, me trabó la computadora. Ya sabrás. Sí, no hay alguna forma. ¿Me escuchan? Sí. Que ahí le salió su muñeca. ¡Ja! Sí, ya se ve que se ve. Bueno, colega, cerramos. De acuerdo, bueno, muchas gracias. Lo que decía Susana, sí, se está elaborando. Utilizar los datos. Datos y reportes en el caso de que exista. Para saber que podamos también conocer la experiencia de los países de la región como para consolidar más la evidencia. Todo pasa por algo. Adivina, además, ¿cómo es? No, no se escucha nada porque Nancy tiene su micrófono abierto. Sí, que... sí. ¿Es que fue el día que llegó ella? Y le trajeron un montón de cosas a todos. Es que sí, dicen, ¿no? Dicen que los niños están en su pan debajo. ¿Y Ryan tenía un poco? Claro. Ay, mira cómo es Dios de mí. Me despierta. Por favor, Nancy, ¿podrías poner en mute tu micrófono? Buenas tardes, aprovechando que veo todavía 200 partes en línea, me gustaría agradecer por esta oportunidad y sobre todo porque han reforzado lo que debe hacerse con todo recién nacido y más aún en el aspecto de la lactancia materna, que es lo que debemos asegurarle como un derecho para este recién nacido y no ayudar en una intención no sana a que este sea otra razón por la que no dejemos, por la que permitamos a la madre tomar la otra decisión que no es la más apropiada. Por tanto, reforzar que la lactancia materna es el derecho, es el alimento, es la seguridad del bebé, me ha parecido bien, y es lo que se tiene que hacer, y aunque haya sido un ejemplo o dos con la madre de Australia, tiene que ser un ejemplo y un llamado de atención a la conciencia de cada profesional médico, del personal de salud, en apoyar a la madre para que ese bebé sea cuidado como se merece, tanto con la lactancia materna como con sus vacunas, porque también es una buena oportunidad. Sirva mucho para poner más atención. Ya, nos dijiste ya. Mejor salud para. Excelente, bueno, estamos totalmente de acuerdo. Muchas gracias, nos alegra que. Ya, siéntate. Y en cuanto haya más evidencia o información, comunicaremos y estamos desde la Alianza y desde los miembros de la Alianza disponibles para responder consultas o necesidades.
No sé, Ralph, si estás... Sí, estoy también. Muchas gracias a todo el mundo. Es que fue un momento muy interesante para nosotros compartir con ustedes. Pero como estamos en un momento de aprendizaje todos, entonces pensamos que en el futuro vamos a tener más evidencia para responder mejor a algunas de las preguntas. Mientras mantengamos el contacto y compartimos las informaciones con usted. Gracias y feliz tarde. Resto del día. Gracias. Ya cerramos. ¿Ha terminado? No.